Estimados colegas, bienvenidos a la sesión de avances en glomerulopatías. En el día de hoy vamos a estar acompañados por excelentes colegas de la región. Nos va a acompañar el doctor Manuel Praga, que todos ustedes conocen de Madrid, que ha sido un gran apoyo en todo este tiempo para la formación de recursos humanos de Iberoamérica, y también para colaborar con trabajos científicos de distinta aporte en nuestra región. También va a estar la doctora Carmen Ávila, que ustedes conocen bien, del grupo de co-coordinadora del programa de patología renal de la SLAN, y la hemos visto ayer, estuvimos con ella con el grupo Gloncom, y nos va a aportar desde las lesiones renales en la tóxicas en la mayoría de los casos. Después, Ana Malvar, que todos conocemos muy bien por sus trabajos pioneros sobre el lupus y sobre la remisión del lupus particularmente. Y finalmente, Gustavo Orelone, que también no precisa presentación, que nos va a hablar de amiloidosis. Bueno, en este momento estamos empezando, vamos a hacer todas las conferencias a continuación. Ustedes vayan haciendo sus preguntas en el chat y al final vamos a hacer una mesa de discusión. Bienvenidos a todos entonces. Iniciamos con la presentación Avances en glomerulopatías, con los coordinadores Oscar Novoa de Uruguay y Gustavo Greloni de Argentina. A continuación, la presentación Glomerulopatía membranosa, actualización del tratamiento, por Manuel Praga de España. Muchas gracias por la invitación a participar en este congreso y hablar del tratamiento, una actualización del tratamiento de la glomerulopatía membranosa. Es importante recordar, porque todavía está vigente lo que recomendaban las guías CADIGO en 2012, la edición de 2012, de qué enfermos con membranosa deberían de recibir tratamiento. Esto es importante porque, como saben, aproximadamente un 30%, 35% de los pacientes desarrollan una remisión espontánea sin tratamiento inmunosupresor. Por tanto, hay que tener en cuenta estas recomendaciones de plantearse solo tratamiento inmunosupresor en pacientes con un síndrome nefrótico completo, proteinuria nefrótica e hipoalbuminemia, pacientes en los que la proteinuria no muestra una tendencia clara a la disminución con el tratamiento conservador y, por supuesto, se recomendaba aquí un periodo de observación de 6 meses que no se debe de cumplir en los pacientes con síndrome nefróticos graves, complicaciones muy amenazantes incluso para la vida del síndrome nefrótico y, por supuesto, pacientes en los que empieza a deteriorarse la función renal. En las guías CADIGO del 2012 todavía se hablaba de primera línea de tratamiento, segunda línea de tratamiento. En las nuevas guías CADIGO ya se va a hacer un abordaje más personalizado, como después veremos. Y en las guías del 2012 todavía se recomendaba el tratamiento con esteroides y un agente alquilante, clorambucil o mejor ciclofosfamida, el clásico régimen de Ponticelli, porque este régimen había demostrado en varios estudios prospectivos una eficacia clara respecto al grupo control tratado con tratamiento conservador y además porque en los trabajos de Ponticelli y colaboradores y también en estudios similares hechos en India, se vio que a largo plazo, en seguimientos muy prolongados, el tratamiento se asociaba a una preservación de la función renal. Otro estudio importante que se publicó en 2013 en Lancet
fue un estudio importante porque seleccionó pacientes las formas más agresivas de la enfermedad con un deterioro progresivo de función renal. Y en este estudio se comparó el régimen de Ponticelli con ciclosporina o tratamiento control. Y como ven aquí, el régimen mejor, el más efectivo, en el sentido de que hubo más pacientes que dejaron de perder función renal, fue el régimen de Ponticelli, mientras que el tratamiento de, conservador y la ciclosporina tuvieron resultados francamente decepcionantes. Y como segunda línea de tratamiento, entonces se recomendaban los agentes anticalcineurínicos, ciclosporina o tacrolimus. Había estudios prospectivos que habían demostrado la eficacia de ciclosporina, como ven aquí, una tasa de remisión respecto al control significativamente superior, remisiones completas o parciales del síndrome nefrótico, en torno al 75% con ciclosporina, 76% con tacrolimus. Pero en estos estudios se demostró que el gran problema de los inhibidores de la calcineurina es la alta tasa de recaídas cuando se suspende el fármaco. Cerca de la mitad de los pacientes en estos estudios presentaron una recaída del síndrome nefrótico. En este sentido, es importante destacar estudios como este estudio del grupo español de glomerulonefritis, publicado hace años en NDT. Este es un estudio del mundo real. En España el tratamiento con tacrolimus sigue siendo bastante popular. Y recogimos 122 casos de membranosas tratadas en monoterapia con tacrolimus. Como ven aquí, se confirmó la eficacia del fármaco para inducir remisión completa o más frecuentemente parcial, como ven aquí. Y de los pacientes que hicieron remisión, en 79 se retiró el tacrolimus y en 35 de ellos recayó el síndrome nefrótico. Pero en este estudio, como la N era importante, pudimos hacer un análisis estadístico más detallado y vimos que la probabilidad de recaída del síndrome nefrótico era tanto menor cuanto más largo fuera el periodo de retirada del tacrolimus. Es decir, cuanto más lentamente se retirara el fármaco, menos posibilidades había de recaída. Y también que la cuantía de la proteinuria en los pacientes con remisión parcial, la cuantía de la proteinuria en el momento de iniciar la retirada, también tenía una influencia significativa. Estos datos son importantes y además coincidían con una guía que se había publicado unos años antes, en la cual tuve la oportunidad de participar. El chairman era Dan Catran y eran unas recomendaciones de cómo usar ciclosporina en síndrome nefrótico. Y como ven aquí, en la membranosa se recomendaba en aquellos pacientes con una remisión completa retirar ciclosporina a lo largo de 2-4 meses, pero los pacientes con una remisión parcial, es decir, proteinurias residuales superiores a 0.3 gramos día, se recomendaba una retirada muy lenta de la ciclosporina durante al menos 1 a 2 años. Esto es importante porque explica los resultados de un estudio que probablemente conozcan ustedes ya, publicado en el New England Journal of Medicine recientemente, el estudio Mentor. En este estudio se compararon dos alternativas terapéuticas, por ello es un estudio importante. Se comparó rituximab, 1 gramo cada 15 días en el momento inicial y otros 2 gramos a los 6 meses. Versus ciclosporina administrada durante 12 meses. Al año, es decir, en el momento de retirar la ciclosporina, no había diferencias en el porcentaje de pacientes que habían alcanzado remisión completa o parcial. Incluso la ciclosporina, como ven aquí, fue más rápida que el rituximab para inducir remisión. El problema fue que al cumplirse los 12 meses, hubo un gran número de pacientes tratados con ciclosporina que presentaron una recaída, como ven aquí. Y es que el gran problema de este estudio es que la duración de la retirada de ciclosporina fue solamente de 2 meses, es decir, se hizo una retirada muy abrupta
de la ciclosporina, lo cual explica los pobres resultados alcanzados. Esta es la tabla con los principales resultados a 24 meses, remisión completa o parcial del síndrome nefrótico. Como ven aquí con rituximab, a los 2 años del inicio del estudio, un 60% de los pacientes mantenían remisión completa o parcial, y solamente un 20% con ciclosporina. Unos resultados realmente pobres que, en mi opinión, se explican por esa retirada demasiado precipitada de la ciclosporina. Esto es muy importante para el uso práctico de estos fármacos. Como decía, el rituximab es un fármaco efectivo, pero un tanto lento, y esta lentitud se confirmó en otro estudio prospectivo, el estudio GenRitux, que comparó rituximab, 1 gramo cada 15 días en el momento basal, versus tratamiento conservador. Y el objetivo fue remisión completa o parcial del síndrome nefrótico a los 6 meses. Y a los 6 meses no había diferencia. Como ven aquí, un 35% de los pacientes tratados con rituximab habían hecho remisión, versus 21% con tratamiento conservador, sin diferencias significativas. No obstante, había diferencias en la albúmina sérica, en el descenso de antiplados R, de los anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa podocitaria, y en un seguimiento posterior, lógicamente, ya se vio que el rituximab era superior al tratamiento conservador, pero a los 6 meses no se pudo demostrar esta diferencia. Otro estudio que comentaré brevemente, porque es un estudio que podría haber sido muy interesante, el estudio Riciclo, publicado recientemente en JSON, comparó rituximab, 1 gramo cada 15 días en el momento basal, con el clásico tratamiento de Ponticelli. Los 6 meses de tratamiento alternante con esteroides y ciclofosfamida, y los resultados son un tanto decepcionantes. Como ven aquí las conclusiones a la derecha, una de ellas es que va a ser muy difícil hacer estudios prospectivos en la membranosa. En 84 meses solo se reclutaron 74 pacientes. El principal objetivo del estudio era la remisión completa a los 12 meses, y aquí hubo una superioridad de ciclofosfamida, pero en el seguimiento posterior, en el que no participaron todos los pacientes, hubo una igualdad entre ambos tratamientos. Por tanto, una de las conclusiones es que el tratamiento de Ponticelli tiende a inducir una remisión completa más rápidamente que el rituximab, mientras que este tiene un efecto más retardado. Y la frecuencia de eventos adversos fue similar. Voy a comentar ahora el estudio STARMEN, realizado en varios centros españoles y también en Holanda, que hemos publicado recientemente en Kidney International. En este estudio incluimos pacientes con nefropatía membranosa, y tras un periodo de observación para comprobar que persistía el síndrome nefrótico, fueron randomizados al clásico tratamiento con corticosteroides y ciclofosfamida 6 meses, tratamiento de Ponticelli, o un tratamiento combinado de tacrolimus y rituximab. El tacrolimus se daba durante 6 meses, rituximab se administraba 1 gramo en el 6º mes, y después había 3 meses de retirada de tacrolimus. El principal endpoint, el principal objetivo del estudio, era la remisión completa o parcial del síndrome nefrótico a los 6 meses. La idea de dar rituximab justo antes del inicio de la retirada del tacrolimus se basaba en experiencias previas de varios grupos españoles, que publicadas algunas de ellas en este estudio, en Clinical JSON, y eran pacientes con un síndrome nefrótico dependiente de ciclosporina o tacrolimus. Es decir, cada vez que se retiraba el fármaco anticalcineurínico, reaparecía el síndrome nefrótico. Y comprobamos que dando rituximab
justo antes del inicio de la retirada, se prevenía en estos pacientes la reaparición del síndrome nefrótico. Ya saben ustedes que el rituximab se está utilizando en otros tipos de síndrome nefrótico, lesiones mínimas, corticodependientes, recaedores frecuentes, incluso glomerulosclerosis, cementerias y focales, para disminuir o evitar las recaídas. Pues bien, en el estudio STARMEN incluimos pacientes con síndrome nefrótico persistente durante el periodo de evaluación. El primary outcome, como os decía, era la remisión completa o parcial a los 24 meses. Y aquí tienen los números principales del estudio. El grupo de tacrolimus rituximab tuvo unos resultados, bueno, podemos decir que aceptables. Un 58% de los casos estaba en remisión a los 2 años, muy similar al grupo de rituximab del estudio MENTOR, pero significativamente inferior que los alcanzados con corticosteroides y ciclofosfamida. En este grupo nada menos que 84% de los pacientes estaban en remisión y, como ven aquí, ya a los 3 meses y 6 meses había un importante número de pacientes en remisión. Además, hay que destacar que al final del estudio, dentro de las remisiones obtenidas con corticosteroides y ciclofosfamida, el 60% eran remisiones completas, menos de 0.3 gramos. Otro aspecto a destacar fue que los antiplados R, el título de antiplados R en aquellos pacientes positivos para este anticuerpo, mostraron un descenso significativo en ambos grupos. El grupo de tacrolimus rituximab tenía niveles basales más altos y es importante señalar de todas maneras que a los 3 meses un 77% de los enfermos tratados con corticosteroides y ciclofosfamida estaban ya en remisión inmunológica, habían desaparecido los anticuerpos, los antiplados R. Vean aquí en esta gráfica cómo los antiplados R en los tratados con Botticelli disminuyen rápidamente y precede esta disminución al descenso de proteinuria, y lo mismo ocurre con tacrolimus rituximab, aunque el descenso fue más lento. Uno de los objetivos del estudio era ver las recaídas en el grupo de tacrolimus rituximab. Como ven aquí, hubo pocas recaídas del síndrome nefrótico, una en el grupo corticosteroides ciclofosfamida y solo 3 en el grupo tacrolimus rituximab. Esto sugiere fuertemente que el rituximab, administrado incluso a dosis bajas, como en este estudio, al inicio de la retirada de los inhibidores de la calcineurina, es efectivo para disminuir las probabilidades de recaída. Y los efectos adversos, hubo más efectos adversos en el grupo de Botticelli, una diferencia significativa, aunque no hubo diferencias en el grupo comparando los eventos adversos serios, graves. Es importante tener en cuenta, de todas maneras, la dosis acumulada de corticosteroides y ciclofosfamida en este estudio. La dosis total de ciclofosfamida fue de 10 gramos, como ven aquí. Esto, retengan este número porque es importante, porque creo que todos los nefrólogos tenemos la sensación de que el tratamiento de Botticelli es muy efectivo, se ha demostrado, como decía antes, pero es un tratamiento poco amigable, podemos decir. Es una purga para el paciente, difícil de soportar en algunos casos, con efectos secundarios. Ya saben que consiste en una administración cíclica. En los meses 1, 3 y 5 se dan corticosteroides precedidos de choques de metilprednisolona, y en los meses 2, 4 y 6 ciclofosfamida. Este tratamiento además se ha atacado mucho por los efectos adversos, y particularmente en algunos estudios que compararon los efectos adversos de Botticelli versus rituximab. Pero en estos estudios, como esto publicado en JSON recientemente, hay que tener en cuenta la dosis que se administró de ciclofosfamida. Como ven aquí, estos datos son sobre todo del grupo de Jack Wetzel en Holanda. Administraban ciclofosfamida 1.5 miligramos por kilogramo y día durante 6 a 12 meses, es decir, una dosis acumulada tremenda. En otro estudio del mismo grupo, que evaluó la aparición de cáncer
en pacientes tratados con ciclofosfamida en la membranosa, vean que la dosis acumulada de ciclofosfamida fue nada menos que de 37 gramos. Es decir, esto es muy importante porque las complicaciones de ciclofosfamida a corto y medio plazo dependen de la dosis acumulada total. Como decía en el Starmen, la dosis media fue de 10 gramos, pero me gustaría contarles ahora una disección que hemos hecho recientemente del grupo de corticosteroides ciclofosfamida en nuestro estudio, y vean que al mes de tratamiento, es decir, cuando había recibido solo el primer ciclo de corticosteroides, la proteinuria había descendido un 41%. Esto es un dato interesante. Haría plantearse esta pregunta, ¿no? ¿Son realmente los corticosteroides no efectivos en la nefropatía membranosa? Este es un tema no muy bien estudiado. En la literatura antigua hay estudios a favor y en contra, y merecería la pena, creo, volver a planteárselo. Pero un dato muy importante es que a los 3 meses, cuando los pacientes habían recibido 2 ciclos de corticosteroides, pero solo uno, un mes de ciclofosfamida, es decir, llevaban una dosis de ciclofosfamida de 3.7 gramos, la proteinuria había reducido un 59% su valor basal, había un 51% de remisiones completas o parciales, un 77% de los pacientes estaban en remisión inmunológica. Hay que tener en cuenta que según las guías CADIGO que van a publicarse ahora en el 2021, recomiendan monitorizar los antiplados R, y cuando estos plados R desaparecen, se recomienda retirar la ciclofosfamida. Esto sugiere fuertemente que muchos pacientes que tratamos con la pauta de Ponticelli probablemente necesiten mucha menos dosis o un abordaje mucho más personalizado para definir la duración y las dosis de corticosteroides y de ciclofosfamida. Y al final de los 6 meses, como ven aquí, ya dije antes, había un 92% de remisiones inmunológicas que predecían la remisión clínica y un 74% de remisiones clínicas con estas dosis medias de tratamiento. Por tanto, es muy importante, creo, a la vista de estos resultados, plantearse abordajes usando corticosteroides y ciclofosfamida, pero más flexibles, más personalizados, suspendiendo la ciclofosfamida o no administrándola más cuando hay una remisión inmunológica o cuando hay un claro descenso de proteinuria. Son muy interesantes estudios observacionales que muestran que la administración de ciclofosfamida intravenosa puede ser probablemente tan eficaz como la oral. Un ejemplo es este estudio publicado recientemente por los compañeros de Uruguay, que mostraba una experiencia con un número importante de membranosas. En estos pacientes administraba ciclofosfamida, un bolo en los meses 2, 4 y 6, no superaba nunca los 3 gramos la dosis total de ciclofosfamida y hubo unos resultados francamente estimulantes. Por tanto, hoy en día, este es el tratamiento personal que realizamos nosotros actualmente. Ya más que hablar de primera y segunda línea de tratamiento, creo que hay que ajustarlo a las características del paciente. En aquellos pacientes de bajo riesgo, mujeres con una función renal normal, una proteinuria discreta, títulos de antiplados R no muy altos, tratamiento conservador. En los pacientes de riesgo moderado, síndrome nefrótico persistente, antiplados R mayores, la combinación rituximab-tacrolimus es una opción muy interesante, aunque probablemente, a diferencia del Starmen, dar rituximab al principio puede favorecer la respuesta en los casos más graves, pero en los casos de riesgo alto, síndrome nefrótico grave, grave hipoalbuminemia, persistente proteinuria, por supuesto deterioro de función renal, títulos muy altos de PLADOS-R, los tratamientos basados en ciclofosfamida
Las guías que digo que van a salir ahora también lo recomiendan, es la opción más eficaz y por tanto el régimen de Ponticelli, aunque con esta personalización que les comentaba antes o valorando la sustitución de la ciclofosfamida oral por pulsos intravenosos o otras alternativas no cíclicas, deberíamos de hacer más estudios observacionales para evaluar su eficacia. Muchas gracias por su atención y encantado de atender a sus preguntas. Seguimos con la presentación Enfermedad renal inducida por drogas, por Carmen Ávila de Canadá. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Carmen Ávila Casado y tendré el gusto de platicar con ustedes el día de hoy acerca de glomerulopatías inducidas por terapias anticáncer. No tengo ningún conflicto de interés y los objetivos de esta plática es revisar el abordaje del paciente renal con cáncer, así como lo que sucede cuando se administran checkpoint inhibitors y las glomerulopatías resultantes. Quiero mostrarles además esta imagen que muestra cómo los riñones en un rompecabezas. Y lo que quisiera aportar es lo que la patología, la pieza que pone en el estudio de estos pacientes con neoplasias y terapias anticáncer. Vamos a revisar algunos conceptos y definiciones y la lesión renal asociada a puntos de control inmunológico a través de dos casos clínicos, uno con podocitopatías, otro con lesiones por complejos inmunes y cáncer y algunas conclusiones limitadas en 20 minutos de presentación. Iniciaré mencionando que este área de la nefrología es tan específica y tan importante que ha nacido una nueva rama dedicada al estudio de estos pacientes y esto es la onconefrología, que está orientada a prevenir y manejar las complicaciones de estos pacientes y así como mejorar el cuidado de estos pacientes con cáncer desde el punto de vista de enfermedad renal. En este panorama de pacientes con neoplasias tenemos dos tipos de pacientes, aquellos que no tienen daño renal previo pero están en riesgo de iatrogenia, como vemos en la parte inferior, o aquellos que tienen ya un riesgo previo por su patología, un riesgo de daño renal. Estos pacientes que tienen neoplasias previas o que están tirando para proteínas, pues tienen un daño renal ya en el parenquima, mientras aquellos que no lo tienen anteriormente, al recibir quimioterapia, todo tipo de nefrotóxicos, estar depletados de volumen o sufrir infecciones, pues tienen afección al parénquima renal. Lo que resulta con estos pacientes es que se vuelven tratamientos que no son, pacientes que no son elegibles para tratamientos anticáncer, para trials, por ejemplo, o que tienen que ser reducida la dosis, lo cual siempre esta reducción de dosis puede retrasar su tratamiento. Y finalmente tiene una propia respuesta al cáncer. Entonces hay que tomar en cuenta estos pacientes en un capítulo totalmente diferente. Hablaré de qué son los checkpoint inhibitors, son anticuerpos monoclonales que liberan los frenos del sistema inmune, también los podemos llamar frenos del sistema inmune, por lo tanto, son tratamientos muy promisorios en el tratamiento contra el cáncer y hay dos tipos principales, que son estos que estamos viendo en esta imagen. Este es como ocurre de manera normal la estimulación por la célula dendrítica a la célula T para evitar la amplificación de la respuesta inmune y que se perpetúe produciendo daño en los individuos. Estos tratamientos de inhibición tratan de quitar esta estimulación continua de la célula dendrítica y en el capítulo cuando hay neoplasias, estas neoplasias son células tan inteligentes que tratan de evadir la respuesta inmune y ellas mismas ponen este freno a la célula T para evitar esta sobrevigilancia de la célula T sobre las células tumorales. Por lo tanto, la utilización de estas sustancias inhibidoras o frenos de puntos de control inmunológico va a tener el objetivo de que la célula neoplásica no pueda evadir a la respuesta inmune y la célula T perpetúe su acción sobre ellas, por lo tanto, teniendo una exitosa protección contra el cáncer.
Esto es como ocurren. Hay diferentes tipos aprobados para diferentes tipos de neoplasias. Aquí tenemos la lista. Hay otros que están en experimentación. Su uso se ha generalizado porque son muy promisorios, son muy buenos para las neoplasias, con muy buen efecto. Sin embargo, se han reportado efectos adversos asociados, que ya son bien reconocidos. Y en este grupo de terapias anticáncer también tiene una gran utilidad la biopsia renal, que es el estándar de oro para todo tipo de enfermedades parenquimatosas renales. Sin embargo, no se realiza esta biopsia renal en todos los pacientes y cada vez estamos aprendiendo más de, es importante hacerla porque estamos aprendiendo más de lo que sucede en los pacientes con terapias anticáncer. El efecto más secundario frecuentemente asociado a estos puntos de control inmunológico son las lesiones turointersticiales. Sin embargo, existen una variedad, como la que vemos en esta lista, de lesiones que pueden asociadas a ellas. Y dentro de las lesiones parenquimatosas, la toxicidad renal más frecuente es la nefritis intersticial aguda. Sin embargo, como estamos en el capítulo de enfermedades glomerulares, nos vamos a enfocar más a la parte glomerular. Existen ciertos factores de riesgo para estos pacientes, como es la combinación de estos medicamentos, el uso además de inhibidores de bomba de protón, la historia de enfermedad renal crónica, como mencionaba al principio, y tener otros efectos inmunológicos adversos. Aquí, en esto es un conocimiento que es reciente. En los últimos años se ha enfocado mucho, hay muchos casos publicados, y aquí uno de ellos, de nuestro grupo, específicamente, en el que se estudiaron 12 pacientes que desarrollaron insuficiencia renal aguda como resultado de estas terapias. Sin embargo, como pueden ver aquí, algunos de estos pacientes presentaron además enfermedad glomerular. Esta utilización de estos medicamentos produce todo lo que termina en itis, afectando de manera sistémica todo el organismo. Sin embargo, cuando vemos desde el punto de vista renal, se reporta efectos adversos solo en 2 al 4%. Esto quizás aumente cuando se estudie esto de manera sistemática y dirigida. Y hay que recordar que los pacientes que tienen afección renal generalmente se acompaña de tiroiditis y colitis como otros síntomas adversos. Entonces, recapitulando, hay dos tipos de lesiones asociadas, la nefritis intersticial aguda y las glomerulopatías, y nos vamos a enfocar en las glomerulopatías. Les recomiendo la revisión de este artículo también de nuestro grupo, en el que se revisaron como de manera de un metaanálisis 45 casos probados de biopsia. De manera interesante, recuerden, estos son el análisis, el grupo, la recolección de todos los casos reportados en la literatura como case report. 27% de estos se reportaron como lesiones asociadas a ANCA, lesiones necrotizantes, un 24% asociados a podocitopatías y otro grupo asociado a glomerulonefritis por C3 y como misceláneas, había además lesiones por complejos inmunes y de otro tipo. De una manera muy interesante, vean ustedes que solamente el 30%, o sea, un tercio de los pacientes se recobraron de manera total, mientras otros quedaron con lesiones con proteinuria persistente y un buen grupo quedó además con falla renal crónica. Entonces, desde el punto de vista de lesiones de inhibidores de control inmunológico, las lesiones glomerulares se pueden observar y pueden presentar síndrome nefrótico o pueden observarse un síndrome nefrítico. Pasamos a nuestro primer caso con esta bella imagen de Toronto. Este es un hombre de 42 años con linfoma de Hodgkin. Tiene síndrome nefrótico e insuficiencia renal aguda, dislipidemia, hipotiroidismo y está bajo tratamiento con todas estas medicamentos, de los cuales resalta el pembrolizumab. El paciente se presenta con edema de extremidades y obtornea por 3 semanas, orina espumosa, sin otras alteraciones, no ha tomado otros medicamentos o suplementos. Al examen físico no se encuentra cosas interesantes, excepto aumento de 8 kilogramos de peso, edema generalizado y no se encuentra citis. El examen general de orina tiene 4 cruces de proteína y el sedimento es blando, no hay células inflamatorias. Los exámenes de laboratorios, 6 semanas antes su creatinina basal era de 67 y albúmina de 34 gramos por litro. Sin embargo, el momento después de que presentó este edema, hay hipoalbuminemia, proteinuria de 10.3 gramos en el día,
en día con daño renal agudo, evidenciado por la elevación de creatinina sérica, electrolitos normales y ultrasonido normal. Su serología toda es negativa, no tiene datos tampoco de alteraciones del complemento y se indica una biopsia renal. La biopsia renal muestra datos muy interesantes. Vean ustedes la retracción importante del ovillo glomerular. No hay células inflamatorias. Da la impresión de ser hipercelular por esta retracción. Lo que sí se observa es prominencia podocitaria importante y tiene además daño tubular caracterizado por cambios regenerativos del epitelio tubular, daño además tubular subagudo con aplanamiento del epitelio tubular. Aquí resaltamos los cambios en los podocitos que están prominentes, la fluorescencia es negativa. La microscopía electrónica, que es nuestra arma para estudiar, nuestra herramienta para estudiar las lesiones podocitarias, muestra una obliteración difusa de procesos podocíticos, como pueden ver aquí, en comparación con una asa capilar normal, más proliferación de procesos podocíticos, obliteración y edema podocitario importante. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, observamos que esta es una podocitopatía difusa sin esclerosis, no entra en ninguno de estas clasificaciones para Columbia que presentamos esta es nuestra imagen nuestra del primer, y el diagnóstico final es una podocitopatía difusa semejante a enfermedad de cambios mínimos, minimal child disease-like, asociada al uso de inhibidores de control inmunológico. Y pueden revisar esta publicación nuestra acerca de cómo funciona esto. Las podocitopatías, como se clasifican actualmente, están enfocadas hacia el grado de afección de la podocitaria y se clasifican en difusa y focal. Pueden tener lesiones esclerosantes o no, ambas, y se pueden presentar con síndrome nefrótico cuando son difusas o focales, cuando tienen solamente proteinuria, ¿no? Que puede ser nefrótica, pero sin síndrome nefrótico, pueden ser adquiridas o genéticas. Y de acuerdo a la clasificación morfológica antigua de la clasificación de Columbia, enfocada más a las lesiones morfológicas exclusivamente, se ha visto que estas lesiones asociadas a cambios mínimos tienen un buen pronóstico. Sin embargo, este paciente, que además tiene algo que parece una enfermedad de cambios mínimos, tiene daño tubular agudo. Este paciente se pensó que esto, así como diagnosticamos, estaba asociada a la utilización de pembrolizumab, por lo tanto es descontinuado, se inicia prednisona además, y la prednisona está disminuida posteriormente, el paciente mejora sin necesidad de terapia de reemplazo. Entonces, hay que recordar que esta podocitopatía difusa sin esclerosis de tipo cambios mínimos también se puede ver asociada a timomas, linfomas, inmunizaciones recientes, infecciones virales y la utilización de medicamentos. Quiero introducirlos hace algunos años, en 2011 y 2014, presentamos una molécula que está muy relacionada con el desarrollo de proteinuria y que explica todos los síntomas y signos cardinales del síndrome nefrótico, como es la presencia de edema, hiperuricemia, hiperlipidemia y lipiduria, cuando la proteinuria ha alcanzado un rango nefrótico mayor a 3.5 gramos de proteínas en 24 horas. Esta proteína es la angiopoietina like 4, es secretada por el podocito en una forma que es hipocialilizada y está altamente implicada en el desarrollo de proteinuria de enfermedad de cambios mínimos y explica todas las manifestaciones, y es responsable además de todas las manifestaciones, estas manifestaciones cardinales que vemos en síndrome nefrótico asociado a cambios mínimos, como es proteinuria selectiva, la respuesta a esteroides, la pérdida de carga eléctrica negativa de la membrana basal y los cambios podocitarios. Cuando nosotros tratamos de poner esto en el contexto de un paciente con inmunoterapia, ¿cómo puede suceder este daño podocitario? Bueno, tenemos dos preguntas. La activación de la célula T podría causar un factor de permeabilidad que está produciendo alteraciones podocitarias o a través de la producción de citocinas de la célula T o llamadas linfocinas, o hay un daño directo a través del pembrolizumab sobre el podocito. Estas preguntas nos las hemos hecho
y aquí existe una publicación que podemos revisar. Y para responder estas preguntas tenemos que estudiar cuál es el mecanismo de daño podocitario en pacientes con enfermedades podocitarias de tipo cambios mínimos y esclerosis focal segmentaria. Este artículo que sacamos en el 2020, este es el avance de 2019, muestra cómo la expresión de unas proteínas muy interesantes de la superficie celular, que son las home boxes, por eso están asociadas a zinc, por eso son ZHX2, están asociadas al desarrollo de enfermedad de cambios mínimos y esclerosis focal segmentaria. Este trabajo salió con la finalidad de explicar la relación y las señales extracelulares hacia la membrana basal del podocito, llevando cambios hacia el núcleo, y ya que esto no está muy bien entendido, este tipo de alteraciones son alteraciones de factores transcripcionales hacia moléculas llamadas sick fingers, esta familia que normalmente se encuentra localizada en la superficie de la célula y que es dependiente de ZHX2. De una manera muy importante, la estabilización de estas moléculas son las responsables del daño podocitario, y quizás en el futuro el tratamientos orientados a la estabilización de ZHX2 sea la manera de tratar las enfermedades podocitarias. Aquí en este mismo artículo tenemos esta imagen que muestra cómo factores circulantes, como podrían ser las linfocinas en este caso que estamos revisando, hacen que estas proteínas de estar en la superficie celular activen, migren hacia el núcleo y producen estimulación de la angiopoietina like 4 y se produzca una enfermedad de cambios mínimos cuando la proteína activada es ZHX1 y se produzca enfermedad de tipo esclerosis focal segmentaria cuando la proteína que se activa es ZHX2. Esta es la primera confirmación molecular de que tanto la enfermedad de cambios mínimos y otras formas de esclerosis focal segmentaria son lesiones totalmente diferentes desde el punto de vista molecular. Este tipo de factores circulantes que han estado rondando en la literatura desde hace muchísimos años, pues siempre han propuesto factores de vulnerabilidad que podrían provenir de linfocitos T y que podrían ser la explicación en pacientes como el que estamos observando en este momento. Recordemos que las lesiones podocitarias siempre tienen un background genético, no necesariamente estoy refiriendo a una herencia mendeliana, sino pacientes que tienen la predisposición y que requieren de un segundo golpe, que llamamos un segundo hit, para producir esta lesión podocitaria. Nuestras conclusiones del primer caso es que esta es una respuesta inusual a terapias anticáncer. El abordaje del síndrome nefrótico asociado al uso de inhibidores de checkpoint inhibitors es muy importante. La estimulación permanente de células T podría ser el gatillo y es necesario estudiar a fondo a todos estos pacientes. Pasamos a nuestro caso 2 rápidamente. Es una mujer de 62 años con antecedente de carcinoma de células de ovario, tratado con cirugía y bajo tratamiento con carboplatin y bevacizumab. Sin embargo, como tiene una falta de respuesta al tratamiento y la neoplasia está progresando, se cambia el tratamiento a pembrolizumab y ciclofosfamida. La paciente, esto es su terapia inicial, sus laboratorios iniciales que muestran que está totalmente normal, no tiene proteinuria. Sin embargo, 2 semanas después de la segunda administración, infusión con pembrolizumab, tiene edema progresivo de miembros inferiores o en espumosa, sin otro tipo de alteraciones. La paciente se presenta con edema de extremidades inferiores y sin otro tipo de alteraciones desde el punto de vista del sistémico. Sin embargo, al laboratorio de ingreso se encuentra una proteinuria de 10 gramos, de ser normal, de no tener proteinuria, llega con una proteinuria de 10 gramos por litro. El abordaje diagnóstico es de una síndrome nefrótico en el contexto de cáncer de ovario, tratado previamente con inhibidores de VEGF, actualmente en tratamiento con PD-1, anti-PD-1. La paciente sigue evolucionando con proteinuria, con hasta 12 gramos, de los cuales 10 gramos son albuminuria. Y aquí nos llegamos a preguntar qué tiene esta paciente. Analizando cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en pacientes con neoplasias de tipo sólido, pues decidimos tomar una biopsia renal para responder esta pregunta.
Aquí está la biopsia renal, hay discreta prominencia podocitaria, como podemos ver aquí, y además la flecha está mostrando las membranas basales del capilar glomerular y del túbulo, mostrando de que no hay un gran engrosamiento de las membranas basales, pero sí cierta prominencia. Aquí tenemos en amarillo la prominencia podocitaria, las membranas basales discretamente engrosadas y comparado con las membranas basales tubulares. Además, hay datos de una gran cantidad de proteínas intralisosomales, datos de sobrecarga proteica en los túbulos. Encontramos además la presencia de fibrina, principalmente en zonas de la punta del glomérulo. Aquí tenemos la tensión positiva para fibrina. Y bueno, esta inmunofluorescencia mostró la presencia, a pesar de que no estaban muy engrosadas las membranas basales, esta positividad granular muy, muy fina, pseudolineal, en las membranas basales para IgG, para C3 y para kappa y lambda. La microscopía electrónica muestra las membranas basales que tienen cierto daño podocitario, porque recordemos, esto es una lesión temprana, y la presencia de estos complejos inmunes localizados en el subepitelio de todas las membranas basales. No hay depósitos intramembranosos, todos están en el mismo estadio clínico y morfológico, mejor dicho, con este gran número de depósitos subepiteliales en diferentes sitios, y encontramos además la presencia de estructuras tuboreticulares que son importantes para descifrar qué tienen estos pacientes. Este paciente tiene, por lo tanto, actividad de interferón. Realizamos algunos antígenos específicos. Este es de nuestro control para PLA2R. En el paciente es negativo, no tiene depósitos de PLA2R. Y cuando hacemos subclases de IgG, vemos que la IgG4, que es la más frecuente en estos pacientes, es negativa, mientras que la IgG3 es positiva, que esta se asocia más a lesiones de otro tipo, generalmente monoclonales o de otro tipo de lesiones, de otra etiología. De acuerdo a la nueva clasificación de membranosas, la membranosa es solo un patrón que puede estar asociado al depósito de diferente tipo de anticuerpos desarrollado por diferente tipo de antígenos. Sin embargo, quiero resaltar que hay dos asociados a neoplasias. Una es la trombospondina y el otro es NEL. Y por lo tanto, debemos explorar siempre todo esto en nuestros pacientes para poder clasificar específicamente con qué tipo de membranosa nos estamos enfrentando. Este paciente le hicimos marcador de trombospondina y salió positivo, así que ya no tuvimos que seguir más adelante. Por lo tanto, el mensaje que nos está dejando este caso es que es una membranosa temprana con todos los depósitos en el mismo estadio, lo cual significa que es el resultado de un solo estímulo inmunológico, seguramente, como lo vemos en las lesiones asociadas a drogas. Tiene además estructuras tuboreticulares, tiene trombospondina 7 positiva, asociada, ya descrita, asociada a cáncer y también asociada a estimulada por drogas, por medicamentos, y tiene positividad para IgG3. Como pensamos que el culpable, el pembrolizumab, se dejó en espera, se trató con prednisona, se resolvió el síndrome nefrótico en 24 horas. La resolución de síndrome nefrótico pues ya estaba totalmente resuelto, entonces se decide reiniciar el pembrolizumab. Sin embargo, después de la primera dosis de pembrolizumab, hay otra vez edema y proteinuria nefrótica de hasta 5.9 gramos. Otra vez se suspende el pembrolizumab, se da nuevamente prednisona, se resuelve el síndrome nefrótico y ya no se somete la paciente a pembrolizumab, sino se indica la utilización de bevacizumab. Aquí tenemos el curso clínico, cómo esta paciente fue desarrollando. Veamos que se inicia el síndrome nefrótico después de la aplicación de pembrolizumab, se da prednisona, y vemos cómo la albúmina disminuye. Este paciente, cuando disminuye el síndrome nefrótico, otra vez pembrolizumab y otra vez proteinuria, por lo tanto, y el síndrome nefrótico se resuelve. No es tan fácil decir que esto fue
solamente relacionar al Pumplimab, ya que la glomerulopatía membranosa también se presenta en pacientes con cáncer. Esta enfermedad glomerular y cáncer es poco frecuente, afortunadamente. Se describe como una lesión paraneoplásica sin ninguna explicación alterna y se ha visto cierta irremisión cuando se da tratamiento anticáncer o puede recurrir cuando el cáncer recurre. Esta enfermedad glomerular y cáncer nos muestra que hay algún tipo de lesiones glomerulares por complejos inmunes o sin complejos inmunes, que son las más frecuentemente asociadas. De esta, la más frecuente asociada a cáncer, a neoplasias sólidas, es la glomerulopatía membranosa, siendo en segundo lugar la enfermedad de cambios mínimos, como podemos ver aquí en esta lesión. Las claves para hacer el diagnóstico es la ausencia de piel lituar cuando hacemos... ¿Okay? Algo muy importante es buscar la terapia, hacer un screening para cáncer con todos estos pacientes. Hay que recordar que hay un punto de coincidencia de membranosas, cáncer y tratamientos con checkpoint inhibitors, con los cuales nos lleva a la conclusión de que el síndrome nefrótico es muy frecuente en estos pacientes. La membranosa es la más frecuente. Los pacientes con membranosa deben recibir screening anticáncer. Los efectos secundarios asociados a terapias anticáncer han aumentado. Los pacientes con cáncer que cursan con enfermedad por complejos inmunes y multimorbilidades requieren una colaboración interdisciplinaria entre el oncólogo, patólogo, nefrólogo y otros especialistas. Esta enfermedad renal es muy frecuente en pacientes con cáncer y afecta de manera adversa y se requiere un alto grado de correlación clínico-patológica. Si tienen preguntas o comentarios, me pueden seguir o escribir en Twitter. Este es mi Twitter, Kidney Pathology. Muchas gracias y hasta pronto. Continuamos con la presentación Nefritis lúpica con Ana Malvar de Argentina. Buen día. Ante todo, quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a participar de este evento tan importante y compartir con ustedes algo que es una parte importante de mi vida, que es la nefritis lúpica. Bueno, espero que puedan disfrutar esta charla cortita. Bueno, el tema a tratar era nefritis lúpica. Yo elegí dentro de nefritis lúpica un área que me gusta mucho, que es la biopsia renal, y tal vez algo que parece estar muy claro, pero no tan claro, que es la biopsia inicial. En el caso de la nefritis lúpica, el momento a lo largo de la enfermedad, el paciente puede ser biopsiado, no solo al inicio, sino todo a lo largo del control del paciente. Tal vez parecería ser que la biopsia más clara es la biopsia inicial, pero también, como dije, puede ser biopsiado una vez finalizado en la inducción. Antes se biopsiaba a los 6 meses, ahora está en discusión si la biopsia al año sería útil o no, las biopsias por protocolo. Y después tal vez un momento más claro donde las biopsias podrían estar presentes es cuando el paciente no tiene una respuesta completa o cuando directamente no hay respuesta o presenta una recaída, donde los pacientes se rebiopsian para ver qué está sucediendo a nivel histológico. Y después ya, como parte de protocolos de biopsia, biopsiar al paciente una vez que finaliza el tratamiento, luego de por lo menos 3 años de inmunosupresión, antes de retirar la inmunosupresión, para evaluar que si hubiera habido o no respuesta histológica. Ahora, todas estas biopsias están en este momento en un claro debate y no va a ser el tema a tratar, sino la biopsia inicial, que, como dije, parecería ser la que tiene una indicación más clara. Sin embargo, hay grupos que todavía siguen defendiendo que tal vez el uso masivo del micofenolato y los corticoides del inicio y el pobre poder predictivo que tiene esta biopsia inicial a largo plazo no la harían tan fundamental. Pero cabe recordar que cuando uno biopsia a un paciente, está al determinar las clases, guía en gran parte el tratamiento que va a recibir. También se determina el grado de esclerosis que tiene el paciente en la biopsia. Muchas veces este grado de esclerosis es tan avanzado que
desestima a ese paciente como pasible a ser tratado. Y además se pueden diagnosticar otras patologías como, más allá de la nefritis lúpica, como por ejemplo microangiopatía trombótica, podocitopatías, infecciones o, tóxicos o nefritis tóxicas asociadas a la gran cantidad de inmunosupresores que reciben estos pacientes. Entonces, volvemos a lo inicial, la indicación de la biopsia por las guías internacionales, las últimas estaría muy clara. Paciente que tiene más de medio gramo de proteinuria debe ser biopsiado, acompañado o no de sedimento activo. El sedimento perdió, si bien sigue siendo importante, tal vez perdió en los últimos años ese valor tan significativo que tenía. El sedimento tiene que ser, la hematuria tiene que ser glomerular. Pacientes que tienen una caída de filtrado atribuible al lupus, y especialmente si esta caída de filtrado es agudo, la indicación de biopsia sería aún menos discutible. Sobre todo se tienen que descartar las causas secundarias de caída de filtrado en estos pacientes muy frecuentes, las infecciones y, como dije antes, los tóxicos. Sin embargo, no hay nada que una patognomónicamente la clínica con la clase histológica que está uno buscando o la clase histológica con la clínica. Y si ustedes se fijan en ese cuadro, por ejemplo, dice que la proteinuria está presente en el 100% de los casos. Y vamos a ver si esto es tan así. No solo esta disociación clínico-histológica existe en el momento del diagnóstico, sino también una vez que el paciente finalizó el periodo de inducción. Por ejemplo, se ve que un cuarto de los pacientes que tienen una respuesta clínica completa, o sea, una proteinuria por definición de menos de medio gramo, tienen un cuarto de estos pacientes todavía persisten con actividad histológica con un índice mayor a 3. Y lo mismo ocurre en la situación opuesta. Pacientes que tienen una respuesta histológica completa, o sea que tienen un índice de actividad menor, un índice de actividad igual a 0, persisten con proteinurias más allá de 500 miligramos. O sea, la disociación en este momento del tratamiento es clara. Con respecto a lo que ocurre cuando el paciente ya está finalizando el tratamiento, o sea que uno está planeando suspender la inmunosupresión, también pasa lo mismo. Pacientes que tienen respuesta clínica completa pueden persistir con índices de actividad mayores a 1, y también la situación opuesta, pacientes que tienen proteinuria, más allá de lo que se considera respuesta, otra vez el medio gramo, persisten, presentan una actividad histológica igual a 0 o un índice de actividad igual a 0. Entonces, resumiendo, esta disociación clínica histológica está presente en el momento del diagnóstico, durante el tratamiento y en lo que uno podría considerar la finalización del periodo de inmunosupresión. Entonces, ahora lo que yo voy a tratar es, ¿realmente está tan claro el momento o lo que uno utiliza, los parámetros que uno utiliza para biopsiar a un paciente inicialmente cuando tiene su brote? En esta población de casi 300 pacientes que fueron biopsiados presentando menos de 250 miligramos de proteinuria, se vio que muchos de ellos presentaban, a pesar de no tener proteinuria significativa, no tener proteinuria más de 0,5 gramos, presentaban nefritis activa, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Fíjense que los pacientes con clase 3 y clase 4 fueron el 7% de la población. En este estudio, los pacientes se acompañaban, además, presentaban en el 75%, sobre todo de las formas proliferativas, presentaban microhematuria en el 75% de los casos. En otra, perdón, pero el cursor está muy sensible.
En otra casuística, donde también se biopsiaron pacientes con menos de 500 miligramos, lo que se vio fue que mayor número de pacientes presentaban nefritis clase 3 o clase 4. En esta cohorte, el 75% de los pacientes biopsiados con menos de 500 miligramos de proteinuria presentaban una forma 3 o 4 de nefritis lúpica. En esta cohorte, el 100% de los pacientes presentaban microhematuria. Y cabe resaltar, por ejemplo, en este grupo, lo que uno siempre describe, que es que hay disociación no solo entre la clínica, entre la histología y la proteinuria, sino también entre otros parámetros que uno utiliza como marcadores, como serían el anti-DNA y el C3 y el C4. Ahora, ya siendo más ambiciosos, otros grupos biopsiaron pacientes que no presentaban ni microhematuria ni proteinuria, lo que uno denomina nefritis lúpica silente. Y se vio una proporción nada despreciable de pacientes que tenían clases proliferativas 3 o 4, que en esta cohorte de 86 pacientes, 15% la presentaron nefritis proliferativa. Pero también es importante que en este grupo de pacientes no solo encontraron nefritis tipo 3 y tipo 4, sino un 10% de estos pacientes presentaban también microangiopatía trombótica y nefritis túbulo intersticial. En otra cohorte, donde también se biopsiaron pacientes cuyo diagnóstico fue una nefritis silente, el 25% mostraron una clase 3 y una 4. Yo remarqué acá, en el cuadro azul, qué pasó con las clase 2. Las clase 2, francamente, eran mayores en las nefritis silentes. Tal vez en estos casos sería importante realizar microscopía electrónica buscando los depósitos, buscando depósitos subendoteliales que harían cambiar el diagnóstico de clase si obviamente estuvieran presentes o a veces no tan fácilmente determinados si son escasos con la microscopía óptica. Entonces, como si esto fuera poco, el diagnóstico de la nefritis lúpica tiene que ser precoz. No solo es difícil porque existe disociación clínica histológica, sino también nos corre el tiempo. En este trabajo se ve que dos grupos de pacientes en los cuales la diferencia en cuanto a la sobrevida renal fue francamente diferente. Y la única diferencia que existió fue el tiempo que me dio entre la aparición de la proteinuria y el momento de biopsia. En el grupo 1, el tiempo que me dio entre el diagnóstico y el momento que fue biopsiado fue alrededor de 15 meses. En cambio, en el grupo 2 fue alrededor de 4 meses. Fíjense cómo esta espera al momento del diagnóstico y por lo pronto uno podría llamarlo una biopsia más tardía, hizo que la evolución fuera francamente diferente. ¿Y qué es lo que se vio? Se vio una presencia de esclerosis un 20% mayor en el grupo 1 con respecto al grupo 2. Entonces, nos corre el tiempo, hay disociación clínica histológica, nos corre el tiempo para hacer el diagnóstico, pero también pasaría lo mismo con el tratamiento. Este es un trabajo donde los pacientes fueron biopsiados inicialmente, una vez finalizado la inducción y una vez finalizado el mantenimiento. Entonces, si ustedes se fijan entre la biopsia 2 y la biopsia 3, con respecto al índice de cronicidad existiría muy poca diferencia. Sin embargo, entre la biopsia 1 y la biopsia 2, el salto en el índice de cronicidad es importante. ¿Esto qué estaría marcando? Que el diagnóstico tiene que ser precoz y el tratamiento también tiene que ser instaurado rápidamente. Porque una vez que se instala la esclerosis, obviamente se mantiene y la esclerosis se instala muy tempranamente en el tratamiento de los pacientes con nefritis lúpica.
Entonces, para concluir, podemos decir que el uso de la biopsia renal al momento del diagnóstico es imprescindible. Por supuesto, queda fuera de lugar quien pueda argumentar que, dado el tratamiento universal, etcétera, etcétera, obviamente todos sabemos que no podemos tratar una nefritis lúpica sin biopsia, siempre que esté disponible, por supuesto, o que el paciente permita que se realice la biopsia. A veces hay situaciones, trastornos de coagulación, malformaciones, etcétera, que impiden la biopsia y uno los tiene que tratar empíricamente, pero no es la situación ideal. Que existe falta de correlación clínica histológica todo a lo largo de la biopsia de la nefritis lúpica, tanto en el momento diagnóstico como finalizado la inducción o al año, dado que cada vez esta separación inducción-mantenimiento es menos clara. Y también existe esta disociación claramente hacia la finalización del tratamiento cuando el paciente ya está en remisión clínica y lleva varios años de inmunosupresión. La aparición de la esclerosis es precoz y esto hace que el diagnóstico y el tratamiento temprano mejoren el pronóstico, justamente para evitar la instalación de esta esclerosis. Y cabe recordar que cada vez que un paciente recae implica mayor grado de esclerosis y que esto es un escalón que cada vez nos acerca más a la enfermedad renal terminal, y por ende nuestro gran enemigo sería la instalación de la esclerosis. Que la indicación clara de biopsia no sería absoluta, porque yo les mostré, bueno, en varios trabajos, pacientes donde no se respetó este criterio de biopsia de más de 500 miligramos de proteinuria con el sedimento activo, y realmente la presencia de nefritis lúpica tipo 3 y tipo 4 harían pensar en que estos pacientes deberían ser tratados. En estos casos que yo presenté, el fuerte de los trabajos justamente no fue describir qué tratamiento había recibido la población, pero sí los habían tratado. Algunos enérgicamente hasta habían recibido ciclofosfamida y otros de un modo más sutil, habiendo indicado únicamente corticoides vía oral. Ahora, en todos los casos los pacientes fueron tratados. Y finalmente, faltarían marcadores de actividad más sensibles y específicos que lo que uno usa, los parámetros clínicos, porque está claro, sobre todo cuando yo mostré los dos grupos, las dos curvas, está claro que cuando a veces uno biopsia al paciente y espera la presencia de proteinuria, uno podría hablar desde los parámetros histológicos tardíamente, pero bueno, la proteinuria es un marcador biológico tardío en cuanto a la enfermedad podocitaria, o sea, la lesión histológica ya está establecida cuando la proteinuria es bien manifiesta. Entonces deberíamos tener marcadores más precoces que esperar que el paciente tenga más de 500 miligramos de proteinuria. Esto lo quiero ilustrar. Esto es una paciente que biopsiamos en enero de nuestro año en un hospital, que tenía 46 años, estaba cursando su brote inicial y tenía componente cutáneo y articular. Lo único que tenía era una microhematuria aislada sintomática. Se le había pedido, su reumatólogo en su screening basal le había pedido un sedimento que tenía de 6 a 8 eritrocitos dismórficos. Después tuvo dos sedimentos negativos y en el cuarto sedimento se le volvió a encontrar la microhematuria. Y al biopsiarla nos encontramos con una paciente que tenía focos de necrosis fibrinoide, que tenía semilunas, tenía depósitos subendoteliales y además tenía una nefritis tubulointersticial importante, característica en muchos pacientes con lupus. Bueno, esta paciente fue tratada. Nosotros le usamos los primeros 3 meses, le dimos el esquema del eurolupus y después rápidamente pasó a micofenolato. En nuestra unidad, a los pacientes que se vio, nosotros solemos biopsiar pacientes que no llegan a 500 miligramos de proteinuria, y tal vez lo que evaluamos es no el valor absoluto de proteinuria, sino la historia que tiene el paciente con respecto a la proteinuria.
Si un paciente viene a la consulta habitualmente con menos de 100 miligramos día o 150 y súbitamente asciende a 300, 350 y a veces se acompaña de una positividad del anti-ADN que era negativo, a veces no, pero bueno, frente a la duda nosotros esos pacientes los biopsiamos. Y bueno, hace un mes, por ejemplo, biopsiamos una paciente que esa era su historia, 100, menos de 100 de proteinuria, y en dos mediciones tuvo 300 y 350 o casi 400 miligramos de proteinuria, y el hallazgo fue una nefritis tipo 4. Bueno, con esto sí concluyo, me despido, y bueno, nuevamente muchas gracias por haberme invitado a participar, y les deseo que terminen un buen año, en este año tan particular y además especialmente tan, tan grave para toda América y el resto del mundo. Gracias. Finalizamos con la presentación El riñón en la amiolidosis AA por Gustavo Greloni de Argentina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Greloni, soy médico nefrólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, y hoy tengo que hablar del riñón en la amiloidosis A. Este es un tema de alguna forma importante para mí, ya que a principios de los años 80, cuando ingresé a mi hospital, el primer ateneo anatomo clínico que tuve que relatar era el de un paciente aquejado con una forma lepromatosa de enfermedad de Hansen, que en el estudio de autopsia tenía compromiso multisistémico por esta enfermedad que conocíamos en ese momento como amiloidosis secundaria. Luego, en la práctica clínica, tuve que ver otros pacientes con amiloidosis y siempre enfrentarse al diagnóstico era la idea de un pronóstico ominoso para nuestros pacientes. Esto vamos a ver que se ha ido modificando y sobre esto quería hablarles a continuación. Este marco histórico tiene que ver con la epidemiología de la enfermedad. Y voy a utilizar dos casos clínicos que vimos en los últimos 10 años en nuestro hospital para comentar estos aspectos de la amiloidosis A. En realidad, la amiloidosis es un término genérico que refiere a un grupo de enfermedades de etiología, pronóstico y tratamiento diverso, pero que tiene una característica común, que es que están causadas por el depósito extracelular de un material de naturaleza proteica que es insoluble y que es resistente a la proteólisis. Este material, hace más de 150 años, Virchow, por su, de alguna forma, por su afinidad por los colorantes yodados, similar a lo que pasaba con el almidón, le llamó amiloide. Y está formado por fibrillas que son polímeros insolubles constituidos por subunidades proteicas de un bajo peso molecular que adquieren una estructura secundaria anormal al plegarse y pueden depositarse en los tejidos modificando la estructura y la función de los órganos afectados. Es interesante que hace 100 años atrás, Benhold identificó que se podían teñir con rojo Congo. Y lo otro que es muy importante es que hace 50 años se pudo detectar cuáles son los precursores de estas distintas formas de amiloidosis. Las inmunoglobulinas, o fragmentos de ellas, para lo que conocíamos como amiloidosis primaria, ahora amiloidosis AL, y la proteína sérica A como responsable de la amiloidosis secundaria, que ahora conocemos como amiloidosis A. Esta proteína sérica se fabrica en el hígado, se genera en el hígado, a partir o en respuesta a procesos inflamatorios crónicos. Por ejemplo, infecciones crónicas, por ejemplo, enfermedades inflamatorias que producen citoquinas como interleuquinas o factor de necrosis tumoral. La generación de esta proteína en algunos pacientes, probablemente genéticamente determinados para ellos, modifica la capacidad para plegar estas proteínas y se depositan en algunos tejidos determinando la lesión por amiloidosis A. Es interesante que algunos modelos experimentales han mostrado que algunas de estas amiloidosis pueden de alguna forma transferirse a través de las comidas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, dijimos las infecciones crónicas como la tuberculosis, la lepra, osteomielitis, bronquiectasias, etc. Otras enfermedades inflamatorias crónicas de tipo reumatológico, como artritis reumatoidea o artritis idiopática juvenil, formas hereditarias cuyo paradigma es la fiebre mediterránea familiares, algunas enfermedades oncológicas y un grupo de enfermedades idiopáticas también.
Si analizamos la epidemiología de amiloidosis AL a la luz de algunos registros en los últimos 50 años, desde cuando conocemos el origen de esta forma de amiloidosis, vamos a ver que en las primeras etapas de estos registros, las infecciones dominaban claramente las causas de amiloidosis A. Las enfermedades reumatológicas ocupaban el segundo lugar, tanto en la época anterior como en la más reciente. En los últimos años han aumentado las enfermedades inflamatorias y aquellas de origen no establecido. Vemos que en los registros, en general, ha aumentado el diagnóstico de amiloidosis, pero el porcentaje de amiloidosis A ha ido disminuyendo progresivamente. A la desaparición de las enfermedades infecciosas a causa de amiloidosis A en países del primer mundo, vemos que no sucede lo mismo en países subdesarrollados o con profundas desigualdades en su componente social, socioeconómico, en algunos otros países donde la amiloidosis A secundaria a algunas enfermedades sigue siendo una causa muy importante. Pero aún en países del primer mundo hay algunos grupos de pacientes con hábitos como, por ejemplo, el consumo de drogas, de inyección intravenosa, que ante la disminución de esos accesos pueden inyectarlos por vía intradérmica, provocando abscesos y lesiones que pueden generar este tipo de amiloidosis. Pero además de las diferencias socioeconómicas, las diferencias geográficas, también abundan en sentido de las diferencias epidemiológicas de la amiloidosis A. Vemos que algunos países del Mediterráneo Oriental, en estos países es mucho más frecuente la amiloidosis A que, por ejemplo, la amiloidosis AL secundario a discrasias de células plasmáticas. Dijimos que en los países del primer mundo, Reino Unido, Estados Unidos, las formas de enfermedades reumatológicas suelen ser las causas más frecuentes cuando se analizan todos los registros de los últimos 50 años, pese a que la frecuencia de amiloidosis A ha ido disminuyendo hasta constituir menos del 1% de las amiloidosis. Esto no sucede así en nuestro país. Este es el registro de nuestro grupo de estudio de amiloidosis de nuestro hospital, donde vemos que 1 de cada 6 amiloidosis es una amiloidosis A. Pero si analizamos nuestro registro de biopsias renales, esto incluso aumenta, ya que las amiloidosis A constituyen 1 de cada 3 diagnósticos de amiloidosis, ya que es muy frecuente el compromiso renal en esta forma de lesión. Quiero analizar con ustedes este caso clínico de una paciente que conocimos cuando tenía 40 años por un síndrome nefrótico completo con algún compromiso de la función renal. Esta paciente tenía como antecedentes una artritis idiopática juvenil diagnosticada a los 14 años y tratada con antiinflamatorios e inmunosupresores y que había merecido un reemplazo bilateral de cadera y total de rodilla izquierda antes de los 40 años, tal el grado de lesión reumatológica que tenía. Esta forma de presentación con este tipo de síndrome nefrótico y algún grado de compromiso renal es la forma más frecuente de presentación de la amiloidosis A. Si bien nuestra paciente no tenía ninguna evidencia de enfermedad sistémica que pudiese ser causa de este síndrome nefrótico y la amiloidosis A surgía como un diagnóstico natural por el antecedente reumatológico, no podíamos descartar la presencia de una enfermedad glomerular de tipo no proliferativo, tanto primaria o secundaria, alguno de los tratamientos, por lo cual procedimos a realizar una biopsia renal. Ya en gran aumento podemos ver las lesiones a nivel glomerular y túbulo intersticial, y a mayor aumento vemos como el PAS tiene en forma muy débil a nivel de esta expansión mesangial. Esto se reproduce en la metilamina de plata y esa tinción débil se observa también en las estructuras vasculares. El rojo Congo muestra ya lesiones a nivel glomerular y a nivel de los vasos y con luz polarizada se observa la clásica refringencia color verde manzana. La microscopía electrónica confirma el diagnóstico de amiloidosis por presencia de fibrillas a nivel mesangial y subendotelial con su tamaño característico de alrededor de 10 nanómetros. Y la inmunoperoxidasa con tinción con el antisuero para la proteína A de alguna forma confirma o de alguna forma sugiere que esta amiloidosis es una amiloidosis A por las lesiones que encontramos tanto a nivel del glomérulo como de los vasos con la inmunoperoxidasa. El diagnóstico de amiloidosis en nuestro país es el que más comúnmente se establece por vía histológica, como lo atestigua el Registro Argentino de Ingreso de Pacientes a Diálisis. Y si observamos nuestro registro institucional de amiloidosis de nuestro hospital,
vemos que el riñón es el órgano más frecuentemente comprometido en la amiloidosis A, y en todos los casos en que se practicó una biopsia renal, fue adecuado para el diagnóstico de amiloidosis. Nuestra paciente evolucionó razonablemente con el tratamiento con etanercept, un anti-TNF, con lo cual mejoraron sus síntomas generales, disminuyó su proteinuria e incluso su tasa de filtrado glomerular mejoró también al disminuir su creatinina. Hubo una muy buena evolución durante 7 años, pero al aumentar nuevamente la actividad de su enfermedad, pese al tratamiento instituido, decidimos rotarla a tocilizumab, con lo cual mejoró nuevamente sintomáticamente, y análisis muy recientes muestran una proteinuria prácticamente indosable y una notable mejoría en la tasa de filtrado glomerular. Acabemos la disminución de la relación de proteína-creatinina, la normalización de la albuminemia plasmática, la mejoría en 10 años de los niveles de creatinina. Si nos referimos entonces al tratamiento de esta forma de amiloidosis, vamos a ver que lamentablemente no contamos con inhibidores de la fibrinogénesis, como hay en otras amiloidosis, para esta forma de enfermedad. Con lo cual, todos los tratamientos tienen que estar dirigidos a evitar la producción de estos mecanismos inflamatorios que van a generar esta proteína a partir de la producción hepática. El tratamiento de las infecciones con antibióticos, o a veces incluso con cirugías, o de las enfermedades autoinmunes con inmunosupresoras, o enfermedades inflamatorias con utilización de biológicos para disminuir la producción de factor de leucocitos o citoquinas por estas interleuquinas, en la forma que utilizamos los inmunosupresores y los biológicos en nuestro paciente, permiten mejorar los niveles de proteinuria y de tasa de filtrado glomerular, ubicando a esta paciente, como otros, en el grupo de pacientes que tienen chance de recuperar la función renal y permanecer con vida. Los pacientes que más van a responder a este tipo de tratamientos van a ser justamente aquellos que tienen mayor actividad inflamatoria, como lo muestra este trabajo francés, que mostró las mejores respuestas en los pacientes que tenían PCR más elevado. Si analizamos ahora este trabajo londinense de uno de los grupos que más ha estudiado amiloidosis A en estos 374 pacientes, vemos que la edad avanzada, la hipoluminemia, la progresión de enfermedad renal crónica terminal o los niveles de esta proteína A sérica se asocian con una peor evolución, con una mayor mortalidad. Estos factores no estaban en nuestra paciente y de ahí su buena evolución. Esta mejoría de estas formas infecciosas con los tratamientos de las infecciones que vimos en los países desarrollados y la modificación en los registros o lo que estamos viendo en las enfermedades reumatológicas hace que cada vez que vemos un paciente con amiloidosis A posiblemente asistamos a modificación en sus formas de presentación clínica. Y estas nuevas presentaciones de amiloidosis A en pacientes cuyo origen no podemos determinar determinan un reto, un desafío diagnóstico en las nuevas formas de amiloidosis A. Observamos en los registros, de, por ejemplo, del grupo londinense que yo les comentaba recientemente, pues cuando se los divide en 3 grupos etarios, desde el comienzo hasta la actualidad, que las únicas formas que han aumentado en su prevalencia son aquellas vinculadas a aquellas formas de causas no diagnosticadas. Vemos que en nuestro registro, de nuestro hospital, las causas idiopáticas de amiloidosis A tienen incluso la mayor importancia en cuanto a su frecuencia. Probablemente esto tenga que ver con la falta de test genéticos adecuados para descubrir algunas de las enfermedades autoinflamatorias que pueden ser causa de estas etiologías. Frente a un nuevo paciente con diagnóstico de amiloidosis A, además de los procedimientos básicos de diagnósticos, disponer de estos test genéticos, analizar los viajes de los pacientes, la utilización de drogas no habituales, la presencia de infecciones como el HIV o enfermedades inflamatorias como IgG4, que algunas veces se asocian a amiloidosis A, es muy importante. Observar cuidadosamente enfermedades infecciosas no determinadas ocultas en abdomen o pulmón o enfermedades reumatológicas va a ser muy importante para arribar a un diagnóstico adecuado. Y ya para ir cerrando, quiero mostrarles el otro caso de un paciente cuyo origen de amiloidosis A no pudimos determinar. Este es un paciente que ya tenía diagnóstico de amiloidosis en su provincia de origen porque el paciente se había presentado con un síndrome nefrótico con función renal en ese momento absolutamente conservada. Vean, creatinina menos de 1 miligramo por decilitro.
estaban viendo un grupo de hematólogos y nefrólogos en su provincia de origen, habían hecho el diagnóstico de amiloidosis renal, y como la amiloidosis también había sido identificada en la médula ósea, se identificó como que podía ser secundario a una discrasia de células plasmáticas, por lo cual indicaron un tratamiento con inhibidores de proteasa como bortezomib por 6 meses. Cuando nosotros lo vimos como una segunda consulta, había datos que no nos hacían pensar que el paciente era portador de una discrasia de células plasmáticas, por lo cual solicitamos inmunohistoquímica para cadenas livianas y para proteína A con un antisuero por inmunoperoxidasa en las biopsias que le habían realizado en su provincia. Y lo que observamos, además de una glomerulosclerosis nodular muy PAS débil, PAS positivo es muy débil, que el rojo Congo era positivo, mostrando que esto era una amiloidosis, como lo atestiguaba también la microscopía electrónica, pero en inmunohistoquímica las cadenas livianas no se tenían ni las capas ni las lambda, y en cambio la proteína A era positiva por inmunoperoxidasa, tanto en glomérulos como en los vasos. No obstante, el paciente continuó con su tratamiento en su provincia de origen, desestimando el diagnóstico inicial nuestro de amiloidosis A, concluyó sin ninguna mejoría. De hecho, cuando nosotros lo vimos 6 meses después, la creatinina había ascendido a 4.5, y con esta rápida progresión de la insuficiencia renal, decidimos rebiopsiarlo, donde ya observamos una glomerulosclerosis nodular completa en la mayoría de sus glomérulos y una progresión del daño vascular y túbulo intersticial que lo llevó primero a hemodiálisis y luego a diálisis peritoneal en los años sucesivos. Un nivel muy alto de proteína SA nos habilitó para sugerir el tratamiento con tocilizumab. Y lo que nosotros observamos, en realidad, es lo que observó el grupo de Mayo Clinic en la mayoría de sus pacientes con amiloidosis A, un daño muy parejo entre glomérulos, túbulo intersticio y vasos. La cuantía de estas lesiones globales de amiloidosis se asocian con una mayor progresión, como sucedió en nuestros pacientes, según observó este grupo turco, según algo que es bastante lógico de pensar. Esta forma de rápida progresión de la insuficiencia renal no es la forma más habitual de presentación de las amiloidosis, pero puede existir y obliga muchas veces a descartar que aparezca otra lesión, y por eso la razón que lo biopsiamos, pero en muchas ocasiones las mismas lesiones de amiloidosis pueden progresar velozmente a etapas avanzadas de insuficiencia renal. Esta insuficiencia renal puede determinarse habitualmente por los niveles de proteinuria y la tasa de filtrado glomerular al momento de la biopsia, como muestra este trabajo del grupo de Merlini y de Pavia. El pronóstico en cuanto a la sobrevida del paciente está determinado también por la presencia de infecciones o por la edad avanzada del paciente. En el caso de nuestro paciente, él evolucionó razonablemente en diálisis con tocilizumab durante 2 años y luego recibió durante la pandemia un trasplante cadavérico, con lo cual, además de los inmunosupresores, sostuvimos una dosis de tocilizumab un poco menor y evolucionó muy bien, vean la última creatinina de marzo de este año de 1.5 y una proteinuria de 24 horas de 110 miligramos por día. Este es el aumento de rápida progresión de su insuficiencia renal, el periodo en hemodiálisis y diálisis peritoneal y la mejoría con el trasplante, en espejo la tasa de filtrado glomerular y vemos la disminución de la relación proteína-creatinina o de la proteinuria de 24 horas en el otro gráfico. La calidad de vida de estos pacientes mejora con el trasplante renal, pero la sobrevida general, cuando se la compara con otros grupos trasplantados, es algo inferior, merced a la complicación por infecciones bacterianas o complicaciones cardiovasculares. Tienen una baja tasa de recurrencia, pero si la inflamación no está controlada, a los 10 años es frecuente que esto aparezca. Por ello, debe prevenirse la recurrencia de enfermedad en enfermedades como la fiebre mediterránea familiar con el tratamiento con colchicina. Pero lo clave es sostener niveles bajos de proteína sérica A cuando la utilización de estos biológicos y dosar estas proteínas como nosotros hicimos en nuestro paciente en los 2 casos, en este que tuvo mayores determinaciones, como nuestra otra paciente con la artritis reumatoidea juvenil. Los comentarios finales serían que la amiloidosis A mantiene una prevalencia significativa en nuestros registros, que en la mayoría de nuestros pacientes no se puede identificar la causa, que el compromiso renal es el más frecuentemente identificado como daño de órgano, la proteinuria con síndrome nefrótico y enfermedad renal progresiva es la forma de expresión más común,
la biopsia renal resultó diagnóstica en la totalidad de los casos en que fue practicada, que el control del proceso inflamatorio evita la progresión a enfermedad renal crónica avanzada y al requerimiento posterior de terapia sustitutiva renal, pero para aquellos pacientes que progresan a esta situación, el trasplante constituye una buena opción de tratamiento. Muchísimas gracias y agradezco nuevamente la invitación para esta ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, estimados, después de estas cuatro excelentes presentaciones, tenemos unas cuantas preguntas del público y también tenemos preguntas de los otros expositores. Tenemos media hora para conversar y entonces creo que esto va a ser muy rico. Si quieren, empezamos con algunas preguntas de los expositores. Carmen me decía que tenía algunas preguntas para hacer. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, excelentes presentaciones. Muchísimas gracias por invitarme. He disfrutado todas las presentaciones. Tengo una pregunta y comentario a la vez acerca de amiloidosis y otra pregunta acerca del lupus, pero respecto a lo de la amiloidosis, siempre representa un reto para el patólogo identificar el tipo de amiloide el que estamos observando. Bueno, primero decir que es amiloide entre otro tipo de depósitos, y una vez que hemos visto que esto es amiloide porque lo vemos con microscopía electrónica y a veces es congofílico, utilizamos otros marcadores, nuestra mejor herramienta para identificar el tipo de amiloide ya no es la inmunohistoquímica, es la espectrometría de masa. Yo quisiera preguntar si están realizando espectrometría de masa. Nos hemos llevado la sorpresa muchas veces de que lo que nos ofrece la inmunohistoquímica como positividad, en realidad cuando hacemos la espectrometría de masa, son proteínas que están atrapadas dentro de otra cantidad de proteínas. Por supuesto que no le hicimos ese marcador porque no se cuenta con marcadores para todo tipo de amiloide, pero sí con la espectrometría de masa se puede diferenciar cuál es la proteína que se encuentra en mayor cantidad. Entonces, mi comentario va orientado a que el utilizar la inmunohistoquímica no necesariamente nos está diciendo el tipo de amiloide, pero la espectrometría de masa sí lo ofrece. Nosotros hacemos espectrometría de masa a todos los casos de amiloide. Quisiera escuchar qué dice el doctor Greloni al respecto. Gracias. Totalmente de acuerdo, Carmen. Como usted sabe bien, la inmunohistoquímica, bien por inmunofluorescencia, inmunoperoxidasa, tiene muchas fallas diagnósticas y lo que corresponde es hacer espectrometría de masa para determinar cuál es el precursor real. Nosotros tenemos un espectrómetro de masa en nuestro hospital que se utiliza para distintas enfermedades y ha comenzado a utilizarse para transtirretina, pero todavía no tenemos validados los resultados para otras formas de amiloidosis. Así que creo que en una etapa próxima, lamentablemente la pandemia retrasó mucho porque trabajamos con el departamento de la Universidad de Exactas para esto y retrasamos mucho la puesta a punto para las otras formas de amiloidosis, con lo cual no lo contamos todavía y nos valemos más de los datos anatomopatológicos en relación a los datos clínicos para poder hacer los diagnósticos y los tratamientos adecuados.
Es importante lo que usted señala, en el sentido de que hay formas incluso de amiloidosis mixtas en pacientes que pueden tener más de una forma de amiloidosis y ser resistente al tratamiento, posiblemente porque la forma que uno debería tratar de amiloidosis no es la que uno está percibiendo a través de un análisis por inmunohistoquímica. Así que bueno, para nosotros es el próximo paso. No sé si alguien en Latinoamérica puede comentarlo en el chat, que está utilizando espectrometría de masa. Nosotros esperamos hacerlo próximamente, ya que tenemos un grupo de amiloidosis, como mostraba, que estamos tratando de trabajar, digamos, avanzadamente en este tema. Sí, me envía, por ejemplo, muchas biopsias de Latinoamérica para espectrometría de masa. Claro, creo que lo fundamental en esto es buscar centros de referencia, más que cada uno pueda hacerlo en su lugar. Hay relativa facilidad para mandarlo afuera y capaz que para lugares chicos como nosotros va a ser esa seguramente la forma. Carmen, después, antes de dedicar la pregunta para Ana, voy a hacer alguna pregunta del público y hay una para el profesor Praga que hace Guillermina Blum. Pregunta, ¿cuál es el rol del micofenolato mofetilo en el tratamiento de la nefropatía membranosa en pacientes mayores o jóvenes para evitar riesgo de infección? Sí, se me oye, sí. Bueno, el micofenolato, que yo conozca, hay un estudio prospectivo controlado con micofenolato en la membranosa en comparación con tratamiento conservador y no mostró resultados beneficiosos, ¿no? Entonces no es un tratamiento aceptado en la membranosa. Si bien hay algunos estudios retrospectivos, y aquí en España publicamos uno hace bastante tiempo, que sugería que el micofenolato podría mejorar esos casos de membranosa muy evolucionados, con cierto grado de insuficiencia renal, una proteinuria residual importante, pero bueno, era un estudio retrospectivo. Y yo creo que hoy en día, bueno, hoy en día no tiene un lugar en el tratamiento de la membranosa, ¿no? Muy bien. Carmen, te damos entrada a la pregunta para Ana. Muchísimas gracias. Muy bonita plática también de la doctora Ana Malvar. Yo quisiera que, si pudiera hablar un poco más acerca de las biopsias por protocolo. Como bien menciona, la gran diferencia que existe entre la clínica y la sorpresa que se encuentra uno cuando ve las biopsias de patología que a veces me parece no concordar con el paciente, ¿verdad? Os obliga a que muchos sitios se hacen biopsias por protocolo y no se espera que el paciente tenga cierta sintomatología para tomar una biopsia renal. Esa sería una. Y la otra, pues ha habido muchísimos estudios de biomarcadores. Nosotros hemos publicado algunos, tratando de anticiparnos un poco, como bien menciona en su plática, a que hubiera alguna manera de determinar que estos pacientes están evolucionando o están presentando cierto tipo de lesiones, porque cuando la morfología sucede es que estas lesiones ya han avanzado un poco más. Entonces, lo ideal sería tener estos biomarcadores que no hemos logrado encontrar. Lo que no hemos encontrado es que puedan predecir, porque hemos publicado biomarcadores que nos dicen perfecto, esta lesión tiene una lesión activa o crónica, cuando pues esto ya lo podemos ver en la biopsia, ¿no? Entonces, quisiera escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, la pregunta, por supuesto, es súper interesante y es el tema que está en duda en todos en este momento. Las biopsias por protocolo surgen de la necesidad justamente de encontrar algún marcador que pueda ir más allá de la clínica, porque justamente la clínica a lo largo de toda la historia de la nefritis lúpica demostró no servir para mostrar realmente qué es lo que está sucediendo con el paciente. Con disociaciones clínicas histológicas a los 6 meses es más del 50% e inclusive al año. Porque si bien la proteinuria al año, que es el marcador que preconizan en este momento las clínicas, las guías internacionales, y se anuncia como un excelente tener menos de 0,7 a 0,8 gramos de proteinuria día al año, sería un excelente marcador de buen pronóstico, no,
O sea, tenerlo muestra que el paciente podría andar bien, pero el no tenerlo no dice que el paciente vaya a evolucionar mal. O sea, que es un marcador que el factor predictivo negativo estaría fallando. Lo que uno buscaría es saber, en el momento en que el paciente respondió clínicamente, primero, si realmente respondió clínicamente, y segundo, cuál va a ser la evolución de ese paciente. En este momento va a empezar en el mundo un estudio que tal vez pueda ayudar a ver si realmente la utilidad de la biopsia por protocolo al año realmente es útil. El estudio es el Revioloop, está organizado sobre todo por el doctor Frédéric Jussieu. Es un estudio internacional que va a tener dos ramas, unas de las cuales van a ser biopsiadas y otra rama no, al año, y se va a decidir terapéuticamente en base a la clínica, en los pacientes que no son biopsiados, y en la histología, en los pacientes que son biopsiados, y eso va a permitir demostrar si esta biopsia por protocolo al año realmente es útil. Eso en cuanto a las biopsias por protocolo. Por protocolo en cuanto a lo que está ocurriendo hoy y ahora. En cuanto al pronóstico, se sabe que las biopsias realizadas por protocolo a los 6 meses no muestran qué es lo que va a pasar a futuro, porque son biopsias muy tempranas y, de nuevo, más del 50% de los pacientes están activos aún. No hay mucha data de estudios realizados con biopsias por protocolo al año que demuestren qué es lo que va a pasar a largo plazo. Si bien en la investigación clínica muchos protocolos ya están utilizando esta biopsia al año, los resultados de estos protocolos, por ejemplo, el estudio del obinutuzumab o del voclosporin, en ambos estudios se hicieron biopsias al año, pero los resultados de estos protocolos, que son protocolos cuyos resultados fueron positivos, no estarían publicados. Lo que yo puedo describir es mi experiencia con respecto a las biopsias al año, que estamos, ya tenemos un pool importante de pacientes y es lo que próximamente pensamos publicar. Si la biopsia del año marca, o por ahora en el grupo de pacientes que tenemos, tiene una tendencia a mostrar qué va a pasar con el paciente a largo plazo. Pero sin embargo, el lupus tiene un genio muy particular y nosotros en los pacientes que le realizamos biopsias luego de 3 años, por lo menos 3 años y medio por lo menos de tratamiento y habiendo tenido entre 1 año y 2 años de respuesta clínica total, encontramos igual hasta un 30% de pacientes que siguen activos. O sea, todos los marcadores clínicos nos indicarían que estamos en condiciones de suspender la inmunosupresión y sin embargo la biopsia después de 3 años y medio de tratamiento y en muchos, o sea, lo mínimo es 1 año de silencio clínico, pero la mayoría tiene 2 años de tener ni proteinuria ni sedimento activo y sin embargo están activos. En cuanto a los biomarcadores fuera de la proteinuria y la creatinina, los resultados son positivos cuando uno los encuentra aisladamente, pero hasta ahora no se pudo validar ninguno y realmente es como usted dice, doctora, muestran el hoy y ahora y justamente los que marcan qué va a pasar a futuro son los que no estarían demostrando todavía utilidad clínica. Así que desgraciadamente, desgraciadamente o no, no sé, por lo menos existe como herramienta. La biopsia renal yo creo que es sumamente importante. La proteinuria del año obviamente está demostrada que es útil, pero es útil en aquellos pacientes que la tienen por debajo de ese valor. Pero los pacientes que la tienen por encima de ese valor, ahí la proteinuria no sería útil porque hay muchos de esos pacientes, más de un 30% de esos pacientes que van a evolucionar favorablemente a pesar de tener la proteinuria alta y en quienes a lo mejor uno los sometería a un tratamiento más agresivo o más intensivo y no sería útil. Entonces, hoy por hoy creo que la biopsia por protocolo sigue teniendo un lugar
Y en este momento el lugar no sería los 6 meses, sino sería al año. Y yo insisto en que un paciente, para suspenderle la inmunosupresión, debería contar con una biopsia que muestre inactividad histológica para poder en ese momento empezar el tapering o el descenso de la inmunosupresión. Excelente. Tenemos varias preguntas. Voy a juntar algunas para Manuel. Hay dos, por lo menos una de Leonela Luzardo, que dice, en vista de el número creciente de marcadores para nefropatía membranosa, ¿cómo van a influir estos marcadores en el tratamiento? Y conjuntamente a ella hay una de Antonio Fernández vinculada a si el rituximab, como se utilizó muchas veces en pacientes refractarios, y su uso más precoz tendría probablemente mayor ventaja. O sea, son dos en una, Manuel. Ya. Bueno, ya sabéis todos que hay una avalancha de descubrimientos patogénicos en la membranosa, ¿no? Toda la semana sale un nuevo antígeno podocitario. Y esto va a cambiar en el futuro, sin duda, el abordaje diagnóstico, la comprensión patogénica y más allá el tratamiento, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy en día las armas terapéuticas que tenemos son las que hay y son aplicables a los casos mayoritarios de PLADOS-R y también a las otras membranosas, ¿no? El PLADOS-R nos es muy útil para ver eso de la remisión inmunológica que decía, ¿no? Entonces es un marcador que junto a la proteinuria y demás es un excelente arma. Además, el descenso, la remisión inmunológica, hemos visto que precede a la remisión clínica y eso es enormemente importante. En cuanto al rituximab, bueno, el rituximab es un excelente tratamiento, pero ya comentaba en mi charla que yo creo que hoy en día, más que hablar, las nuevas guías CADIGO que van a salir hacen un abordaje así personalizado, ¿no? Diferencian el riesgo de los pacientes y en función de eso deciden más bien terapias rituximab en los casos de medio grado de agresividad, pero todavía siguen recomendando terapias basadas en ciclofosfamida para los casos de alto riesgo, ¿no? Hipoalbuminemia extrema, proteinuria masiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que bueno, la combinación de todo esto hoy en día nos permite, tratando con conocimiento de causa, frenar rápidamente la enfermedad y que no vaya más allá. En mi experiencia, la mayoría de los casos responden o bien a rituximab o a ciclofosfamida, ¿no? Y también los anticalcineurínicos creo que siguen teniendo un papel porque son fármacos antiproteinúricos potentes y que pueden acelerar la remisión, incluso en combinación con rituximab. Lo que hemos visto además con el Starmen es que el rituximab previene la gran debilidad de los anticalcineurínicos, que son las recaídas, o sea que es una combinación muy interesante. Entonces, insisto en ese abordaje más personalizado, y yo creo que esta pelea que hay un poco de qué es mejor, la ciclofosfamida, yo creo que hay que hacer un abordaje, como digo, personalizado, estar abierto a las dos opciones, si falla uno, probar el otro, ¿no? En el futuro van a venir nuevos tratamientos, sin duda, los nuevos anticélulas B, el daratumumab, etcétera, pero hoy en día tenemos armas muy poderosas y una de ellas es la ciclofosfamida, no hay que olvidarla. Lo que pasa es que necesitamos, en Sudamérica, por cierto, tenéis una experiencia enorme con pautas intravenosas de ciclofosfamida, que sería muy interesante que recogierais, ya lo habéis hecho en Uruguay, en algún otro país, ¿no? Pero sería muy interesante que la publicitarais al máximo porque es muy interesante, ¿no? Bien. Hay preguntas para Carmen también. Dale. El doctor Kielberger pregunta, comenta inicialmente que la incidencia de podocitopatías asociadas a bevacizumab es más frecuente en algunos tumores como de pulmón que en otros como mama, colon, ovario, etc. Y preguntaba a Carmen si en el caso de los inhibidores del checkpoint ella ve algo similar. Y si es así, si puede haber alguna explicación fisiopatológica. Y después le agrego un par de preguntas personales a Carmen también. Bueno, esta pregunta también tiene cierto bias porque los medicamentos, los checkpoint inhibitors, están
aprobados para, solo para cierto tipo de neoplasias. Entonces, no sabemos qué tanto la neoplasia per se influye o estos pacientes las selecciones porque están tomando ese tipo de tratamiento debido a que está aprobado para ese tipo de neoplasias. Realmente, lesiones asociadas a checkpoint inhibitor, sobre todo en la parte glomerular, pues, ha tenido auge que es muy reciente. O sea, en años anteriores, ustedes no encuentran no encuentran literatura. Todo empezó a partir de reportes de casos y es hasta este año que el grupo con el que trabajo que decide hacer un metaanálisis de todos los casos reportados en la literatura. Las lesiones más frecuentemente asociadas a checkpoint inhibitors no son ni siquiera las que les presenté el día de hoy. En estos reportes, y esto también tiene el bias de que son reportes de casos, la lesión más frecuentemente publicada son las vasculitis asociadas a la utilización de estos medicamentos. Y esto equivale como un 20%, a un 27%, pero son en total como 45 casos de la literatura. Entonces, no hay todavía datos suficientes que nos permitan decir con seguridad nada acerca de estos pacientes, porque todo está basado como en reportes de la literatura. En nuestro caso, por ejemplo, 4 o 5 casos que aparecieron de una revisión de 12 pacientes, etc. Mi pregunta iba orientada justamente a eso, como fisiopatológicamente la revisión del Kidney International se veían datos. Hola. Perdón. Ah, sigue, Carmen, sigue. No, yo no estaba hablando. Ah, sí, sí. No, la pregunta era orientada justamente a esta revisión del Kidney tan reciente, donde tú mostrabas la proporción de vasculitis, incluso nefropatía por C3 era frecuente con el uso de estas drogas, y si fisiopatológicamente podían ya haber elaborado, teniendo en cuenta que esto es muy reciente, ¿no? ¿Alguna teoría, alguna hipótesis respecto de su producción? Porque tú nos comentabas bien los mecanismos de generación de las podocitopatías, la relación con la célula T y demás. No sé si puedes arriesgar alguna hipótesis en torno a lo otro. Fíjate que no hemos establecido ninguna otra propuesta de mecanismo fisiopatológico para otros tipos, y la razón es porque, por ejemplo, yo me dedico principalmente a estudios de podocitarios, ¿no? Esa es mi línea de investigación desde hace muchos años, y esa es la que más me interesa, por podocitopatías asociadas a lo que sea COVID, medicamentos, etcétera. Y no podría establecer cosas fisiopatológicas en otras áreas. Por ejemplo, bueno, también hemos explorado un poco acerca de lo que ha sucedido en membranosas, pero no tengo datos fisiopatológicos para establecer en otras, así con claridad, o que nosotros hayamos investigado en mecanismos ni en animales de experimentación hacia otro tipo de lesiones relacionadas. Y sí, y llama la atención, sin embargo, por ejemplo, que las vasculitis sea lo más frecuente, inclusive las lesiones relacionadas al depósito de complemento, ¿no? Que estos sean como puntos que lo que se antoja es, como siempre, que son pacientes que tienen ya cierta predisposición a presentarlas y que existe simplemente el estímulo suficiente después de la administración de medicamentos como para que se presente. Okay. Muy bien. Hay varias preguntas hacia ti, Gustavo, de Hernán Jaramillo, vinculadas a la dificultad que puede tener la biopsia renal en el paciente con amiloidosis y el riesgo de sangrado, y la experiencia con biopsias de otras regiones como recto o grasa periumbilical. Bueno, la biopsia en amiloidosis se ha sugerido históricamente que era una biopsia de más riesgo. La verdad que nosotros en nuestra población no lo hemos visto, y otros grupos argentinos que han trabajado en biopsia, el grupo del Clínico y demás, tampoco lo había demostrado ya en experiencias de hace bastantes años. Posiblemente tenga que ver con
pacientes biopsiados en etapas muy avanzadas de enfermedad. Nosotros no tenemos la sensación que los pacientes que hemos biopsiado con amiloidosis tengan más riesgo de sangrado que en otras, y la histología renal es muy productiva desde el punto de vista del diagnóstico, como mostraba en el registro nuestro, en las amiloidosis A, pero también nos ha pasado en las otras formas de amiloidosis, que la biopsia renal permite el diagnóstico casi en el 100% de los casos, cosa que en las biopsias de otros tejidos, ni que hablar grasa umbilical, que tiene mucho menos rédito, se puede conseguir. Esa es nuestra experiencia. Uno lee trabajos extranjeros y tiene mejor experiencia en grasa y demás. Por ahí tiene mucho que ver el efecto centro. En nuestra experiencia, la biopsia renal no tiene más riesgo que otras biopsias y tiene muy buen rédito. Excelente. Hay otra pregunta para Ana, de la doctora Otati. Creo que de alguna manera ya la has contestado, pero la repito. ¿Se han comparado pacientes, la respuesta de pacientes con biopsia inicial y tratamiento inmunosupresor contra los pacientes con biopsia de seguimiento? Es decir, si ha habido grandes modificaciones en el tratamiento a partir de la biopsia de seguimiento. Sí, sobre todo lo que tiene una gran, gran diferencia es con la biopsia de seguimiento. Lo que nosotros tenemos publicado y estudiado y bien analizado es la biopsia a los 6 meses. Esa biopsia con respecto al pronóstico no mostró diferencia, excepto en relación al índice de cronicidad, o más que al índice de cronicidad, a la esclerosis que presentaba ya el paciente a los 6 meses. Eso sí, tuvo una relación directa con el seguimiento a largo plazo, incluso con un seguimiento de más de 8 años. En cuanto a la actividad a los 6 meses, no hubo relación con el pronóstico. Veremos qué pasa con la biopsia del año, que lo estamos terminando de analizar. Y lo que sí tenemos, tiene mucha relación, es la biopsia que se realiza antes de finalizar el tratamiento, que ahí, o sea, lo que está publicado internacionalmente es que la tasa de recaída dentro de los primeros 5 años es entre el 30 y el 50%, y en nuestra población, que nosotros solo suspendemos la inmunosupresión en pacientes histológicamente inactivos, nuestra tasa de recaída es del 9%. O sea que suspender la inmunosupresión en un paciente con una biopsia inactiva le disminuiría la posibilidad de recaer en más de un 20%. Excelente, Ana. Hay una última pregunta, ya nos queda muy poquito tiempo, que vuelve sobre el tema del doctor Osvaldo Sáenz, sobre el tema de la ACTH en la nefropatía membranosa, Manuel. Ya. Bueno, el ACTH demostró efectividad. Hay series de pacientes tratados que mostraba una clara reducción de proteinuria. Incluso hay un estudio controlado, liderado por cierto por Claudio Ponticelli, que mostró que era al menos tan eficaz como su pauta, ¿no? Lo que pasa es que tengo la impresión de que últimamente se ha abandonado esa línea, no sé muy bien por qué. Era un medicamento caro, tenía efectos secundarios, porque al fin y al cabo, bueno, eso es la vía de los esteroides, ¿no? De todas maneras, es interesante porque, como comentaba en mi charla y con los resultados del Starmen, cuando uno analiza, es curioso que hay muy pocos estudios que hayan analizado la evolución mes a mes de los enfermos tratados con la pauta de Ponticelli, ¿no? Y yo ya tenía esta impresión hacía tiempo, y ahora lo hemos comprobado numéricamente, que ya en el primer mes, antes de que reciban la ciclofosfamida, hay una reducción de la proteinuria. Es decir, no digo con esto que los esteroides en monoterapia sean un tratamiento de la membranosa, eso es un error, ¿no? Pero probablemente los esteroides, y como no la ACTH, tiene un efecto sobre el podocito que está demostrado, tiene un efecto inmunosupresor, y convendría estudiar más en profundidad ese aspecto, ¿verdad? Muy bien, bueno, estamos ya en tiempo, lamentablemente siguen llegando preguntas que se las vamos a hacer llegar. Ha sido una mesa muy disfrutable para mí, y por estar con amigos, y además porque me parece que hay una contribución progresiva que puede venir de América Latina hacia entender lo que nos pasa acá en América Latina y hacia lo que
podemos contribuir al mundo desde lo que estudiamos desde aquí. Así que muchísimas gracias a los 116 participantes de esta actividad que están en pantalla. Ojalá que la próxima vez sea sin COVID y presencial. Ahora, en lo que seguimos en el Congreso, es ver el desastre COVID desde distintos puntos de vista. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.